no echan nada de bueno en la tele. No es posible, no se puede pasar. No se admiten las visitas. Artur. Joan Carles. Hem de parlar. On és el trono de hierro? Vull veure-lo, Artur, vull veure el trono de hierro. On és el trono de hierro? Ostres, quina foto més gran! Puc cremar-la? Nens, nens, aneu a jugar una estona, sisplau, va. Eso, majetes. Mira, aquí tenéis el Lego de Elena. A jugar un rato, venga. Encara el guardes? No, què va, se l'han traït este any a los Reyes. En sèrio, que hem de jugar al Lego? Ja et vaig dir que caldria fer sacrificis per Catalunya. Aniré al gra. És intolerable que el teu fill s'hagi negat a rebre la presidenta del nostre Parlament. Que no ha hecho... Me va a oír. Felipe, que sea la última vez que una mujer llama a tu puerta y que no la dejas entrar. ¿Y el nuevo presidente catalán que ha jurado su cargo sin citarme ni a mí ni a la Constitución? ¿Que no ha hecho qué? Oye, tú, melenas, a ver, la tal Constitución esa me da igual, pero que ni se te ocurra pasar de mi hijo. Es que ¿por qué me va a preguntar ella? Carme, com has pogut? Però si m'ho has dit tu. Escolta'm, que en Felip no m'ha agraït els serveis prestats, eh? Així no, així no. Aquell retratau. Felipe, hombre, que incluso yo se los agradecí a Camps estando imputado. Y a Ibarretxe, que hizo lo mismo que más, pero más cutre. No es mi culpa. Eso fue cosa de la Moncloa. Yo solo lo firmé con bastante orgullo y satisfacción. Prou! Tant costa tenir un rei com tu, que visqui completament d'esquenes a la realitat del país mentre caça elefants a Botswana o s'escapoleix el seu niuet d'amor a Suïssa. Ei, intentava ser una floreta, eh? Fuera! Fuera! Vinga, fuera! Fuera! President! Posi el cotxe en marxa! Fuera! ¿Y ahora qué pasa? Señor, acaba de llegar su hija Cristina. ¡Felipe! ¡Felipe, abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¡Felipe!